Macabra es esta noticia que le tengo que contar. Es terrible cómo estamos perdiendo el sentido de humanidad. ¿Por qué le digo esto? En Cochabamba, una menor lanzó a su bebé, a su recién nacida. Dio a luz. La lanzó a un pozo séptico. La infante murió y la familia de la acusada dice que desconocía que la adolescente estaba embarazada. Rescataron a la recién nacida de un pozo séptico de una vivienda de la comunidad de Iscaipata en el municipio de Vinto. La menor fue sacada del lugar cubierta de heces fecales. La bañaron para descubrir su rostro. Su propia madre, una adolescente de 14 años, le cegó la vida minutos después de que nació. Una vez de que procedió al trabajo de parto, habiendo nacido con vida la bebé, mujercita, la habría tenido en las manos y posteriormente, estando, reitero, con vida, la habría sumergido en un pozo séptico. Tenemos el certificado médico forense que se refiere como causa de la muerte, asfixia por sumersión de la bebé. Tenía bloqueadas las vías respiratorias con contenido de heces fecales. La autora fue internada en el hospital de Quillacollo, donde se habría rehusado a dar datos de lo sucedido tanto a los médicos y a la policía. Su madre la llevó al nosocomio porque creía que se trataba de un dolor de estómago. Los familiares no se dieron cuenta porque ella es medio gordita, no se habían dado cuenta que ella había estado embarazada. Según la policía, la menor no muestra arrepentimiento por su crimen. Inclusive tuvo, no sé si decir, el descaro de romper en risas en el mismo hospital, refiriendo de que ella nunca estuvo embarazada. Entre tanto, el padre de la bebé, un hombre de 28 años, habría manifestado que desconocía de las intenciones de la acusada y que él pretendía formalizar su relación tras el nacimiento de la víctima. Él se negó a hablar con Aldía. ¿Tú sabías lo que iba a hacer ella? ¿Qué ha hecho? ¿Ha matado a la bebé? No, no sé. ¿Te dijo algo a ti? Sin embargo, el padre de la bebé está prendido por el delito de violación a la madre de la víctima. Martín, estamos alarmados con esta historia. Tú te encuentras con Enrique Quintanilla, director de Desarrollo Humano de Vinto, y además el señor José Olmos, director de la Defensoría de la Niñez de Vinto. No tenemos palabras, Martín, para expresar lo que sentimos, porque definitivamente se está perdiendo la humanidad. No podemos concebir que una menor de 14 años tenga ese tipo de pensamientos macabros y que lance a su recién nacida, a su bebé, a un pozo séptico. Aquí también hay que analizar qué es lo que está sucediendo en nuestros adolescentes. ¿Qué tipo de pensamientos son los que se les atraviesa para tomar este tipo de decisiones, Martín? Adelante. Bueno, sí, aquí vamos a hacer varias consultas a nuestros invitados porque ellos han visto de cerca el caso, el doctor Quintanilla, a quien le agradezco por acompañarnos también, y al doctor Olmos por estar junto a nosotros. Doctor Quintanilla, esto es producto de una relación que se pretendía ocultar, ¿verdad? Porque esa era la intención de la menor, pues estaba con una persona de 28 años, ella teniendo 14 años simplemente. Eso es cierto, Martín, buenos días a todo Cochabamba. Si hacemos una retrospectiva, los antecedentes del hecho nos dicen que la paciente el 10 de junio empezó a tener un dolor de estómago y mucho dolor en la espalda. Fue así que ella ocultó todo esto a sus papás y el día lunes a las 3 de la mañana ella contó con mucho dolor y ganas de hacer sus necesidades en el baño. Al hacer el esfuerzo para sus necesidades fue que nace el bebé y cae al pozo. Expulsa al bebé. Sí. Eso es lo que ocurre. Sí, ese es el certificado médico forense que nos ha extendido el Instituto de Investigaciones Forenses, nos determina ello. Y ella después tiene dolores y eso es lo que alerta a la mamá. Sí, porque la internación fue más por la familia, al ver que existía un sangrado, entonces se pone en alerta y la transfieren al hospital de Vinto. Y en ese lugar lo que ocurre es que recién con la pericia médica, con el trabajo médico que realizan los galenos, se establece que ella estaba embarazada. Ahí es donde se dan cuenta todos. Efectivamente, a partir de ese momento es notificado aquí el doctor Olmos que tenemos un equipo multidisciplinario que está de turno en la alcaldía de Vinto, el cual atiende todas las denuncias o necesidades que tiene el pueblo.
Voy a pasar a que el doctor Olmos les pueda explicar los antecedentes que vienen a continuación. Doctor, ustedes reciben la llamada, me imagino, de lo que referían también los médicos y la propia madre de la menor. Evidentemente, Martín. Al llamado del hospital, ¿no? Es que se hace constatar una denuncia que indican que se presenta un paciente con sangrado. Siendo este menor de edad, es que ellos acuden a la defensoría. En ese sentido, nosotros nos hemos presente en el hospital. Ella evidentemente presenta un gran grado de complicidad, por lo cual el Hospital Municipal de Vinto también refiere al Hospital de Quillacollo, al Hospital de Villa Moderna, para que reciba la atención médica correspondiente, ¿no? Es en ese sentido que no se tuvo ninguna manifestación por parte de la menor, ninguna declaración. Posterior a eso, a la recuperación, estaba inconsciente la menor, toma ya conciencia por la tarde, es cuando, y corroborado esto por el certificado médico que se nos expide, entonces se constata que hubo un nacimiento de un bebé, ¿no? Es el sentido que la FELCC y la FELCB, acompañada también de la Defensoría, hace el levantamiento del cadáver. Llegando a la casa de la... Llegando, nos trasladamos al domicilio de la menor, en el sentido que la madre también no sabía nada que estaba el bebé dentro del pozo. ¿Cómo es posible? Porque ella ya tenía más de 30 semanas de embarazo. ¿Con cuántas semanas estaba? Tenía 38 semanas de embarazo. Estamos hablando 9 meses. ¿Y la mamá de la menor? No la sabía. Mamá es menor de 14 años. Ella se embarazó a pero los 13. Pero la mamá de ella no sabía nada. La mamá desconocía completamente que su hija estaba embarazada. Ella habrían ocultado tanto que ahora el presunto imputado por el delito de por la supuesta de delito, ¿no? De violación, también tenía el conocimiento de este embarazo, Martín, ¿no? Pero que habían ocultado, ambos habían ocultado este embarazo. ¿La madre de la menor conocía de la relación que tenía con una persona de 28 años? Desconocía. Era totalmente desconocimiento, ya que ellos se veían a ocultas, ¿no? Desde que ella tenía 13 años. Desde que ella tenía 13 años, ¿no? Es cuando él, bueno, aprovechando la inocencia de esta menor, la embaraza, ¿no? Y ocultan esta situación hasta que se producen todos los hechos, ¿no? Bueno, es lamentable con estos detalles conocer cómo se pueden desarrollar hechos de este tipo, y evidentemente debe formar parte del marco de reflexión de los padres, Fabiola, también de los menores de edad, en fin, de absolutamente todos, porque estas cosas no se pueden repetir, ¿verdad? La verdad, Martín, es que nos quedamos anonadados con lo que nos cuentan. Una madre que desconoce que su hija está embarazada, 38 semanas, 39 semanas estamos hablando, 9 meses exactamente, 9 meses donde no se dieron cuenta que tenía una relación con una persona mayor, que no le preguntaban con quién salía, que estaba embarazada y ni siquiera se percataban si la chica estaba embarazada o no. Muy complicado, definitivamente, y vuelvo a repetirlo, creo que sí, es necesario, como tú dices, una reflexión a todos los adolescentes, a que puedan medir sus actos, a que puedan concientizarse un poco de cada una de las repercusiones que pueden tener aquellos actos equivocados. Qué pena, Martín, que tengamos que contar este tipo de historias con adolescentes que son el futuro de nuestro país y que tengamos que tenerlos así, en una historia mal posicionada, en una historia llena de tristeza, de dolor y de pérdida por un bebé. Gracias, Martín, y agradecerle también a nuestros invitados por su presencia en los estudios de Cochabamba.